cuando el niño nació, ellos cantaron gloria a Dios. Después que se hizo hombre, al Jordán se fue a bautizar. Del cielo se oyó una voz: este es mi hijo amado. Y cuando fue a la cruz, allí solo se sintió. No hubo canto de ángeles, ni del cielo se oyó una voz. Llegó entonces a pensar que el Padre lo abandonó. Él muy solo se sintió, pero Dios no lo olvidó. Pero cuando el infierno festejando estaba y decía de él que derrotado ya estaba, de repente en el infierno un estruendo se oyó. Y en el diablo pensó que con su vida acabó, ahora lo ve caminando como un gran triunfador. Estuve muerto, pero he aquí que vivo estoy. Subió al cielo triunfante, porque jamás de su hijo se olvida Dios. Todo muy lindo fue, todos te felicitaban, dándote aprecio y amor. Y Dios hablaba contigo, todos podían oír. Tú mereces de gran estima y te voy a bendecir. Luego pasaron los años, el plan se tiene que cumplir. Ya no hay aprecio ni aplausos, ya no hay mensajes para ti. Llegaste ya a pensar que Dios te abandonó. Aunque te sientas muy solo, pero Dios no te olvidó. Cuando el infierno festejando está y diciendo de ti que derrotado ya estás, Dios envía a su ángel a fortalecerte para continuar. Te bendice, te sana y también te exalta, porque cuando te humillas el Señor te levanta y delante.